En Antioquia, el cálculo de las autoridades de salud preveía que no serían más de 500 los viajeros al Mundial de Brasil. La realidad es que ya van casi 1000 personas que se han aplicado las vacunas recomendadas para ese destino. Como era de esperar, la alta demanda y el poco inventario sigue generando inconformismo. Hay quienes llevan días intentando, sin lograrlo, que les apliquen la vacuna contra la poliomielitis y la triple viral. No sé si no había demasiado, no había la logística que podía haber habido para esta clase de cosas, o es que no estamos preparados. Ha sido muy difícil porque no tienen las vacunas en ningún lugar. He estado visitando el Hospital General por lo menos 2 veces diarias, tratando de buscar una solución. La gente del Hospital General ha sido muy formal, pero no se encuentran las vacunas, entonces es muy difícil. Hay vacunas suficientes, carnet suficiente, y no tenemos en este momento ningún agotamiento de ninguna, porque acabamos de recibir la vacuna que nos faltaba, que se agotó el miércoles y la recibimos ayer y hoy se puso en los puntos de vacunación. La seccional de salud aclara que la única indispensable para los viajeros es la vacuna contra la fiebre amarilla y que de ese biológico hay suficiente. Las que sí escasean son contra la triple viral y la poliomielitis, que son recomendadas más no obligadas. Sin embargo, no viajar inmunizado podría generar riesgos de volver con esas infecciones al país. Muy seguramente toda la población ha recibido la vacuna contra la poliomielitis porque se aplica en Colombia desde 1977. Se ha aplicado para la población adulta la vacuna contra el sarampión y rubéola desde el año 2005, con una cobertura muy buena en el departamento del 99-98%, quiere decir que la población está protegida. Se estima que en Antioquia faltan cerca de 1000 personas más por vacunarse. Por eso, la seccional anunció nuevos puestos de vacunación. 2 en Medellín, en el Hospital General y en Previn. 1 en Envigado y la 4ª en el Hospital Gilberto Mejía Mejía de Río Negro.